¿Qué onda, banda? Soy Rodrigo, buena onda, bikers. Espero que se encuentren muy bien. Y bueno, amigos, hoy contamos con esta Hunter 350 Royal Enfield. La verdad, tengo que decirlo así. La moto que he probado de Royal Enfield nada más ha sido la Himalayan. Y me dejó un sabor de boca que está bueno, pero ahorita que vi esta moto, cómo la usan, cómo la han estado trayendo, me he dado cuenta que sí tiene un performance diferente a lo que yo pensaba. Y bueno, lo vamos a ver en la prueba de manejo más adelante, pero quiero hablarle un poquito de las especificaciones técnicas de la moto. Pues primero, amigos, contamos con un motor de 350 centímetros cúbicos, es un monocilíndrico obviamente, es inyectado y cuenta con 20 caballos de fuerza a 6100 revoluciones. Lo importante de esta moto, tiene 27 newtons metro. ¿Saben qué es eso? Tenemos más newtons metro que caballo de fuerza. Entonces, se dan cuenta, la verdad es que las cajas de las Royal Enfield son muy grandes. Regularmente son muy grandes. La caja del Himalaya y de las Cram son unas monstruosidades, la neta. Entonces, pues, quiero que nada, como que chequen ese detalle. Son muchos newtons metro para los caballos de fuerza que tiene. Está bien, porque empujan bastante. La moto cuenta con 5 velocidades. Y bueno, amigos, pues contamos con el viejo y confiable doble resorte. Me hubiera gustado obviamente que fuera el monoshock, ya saben, el monoshock es totalmente diferente, hace que la amortiguación sea un poquito más suave y está como mejor distribuida, ¿no? Porque está en la parte del medio, pero bueno, el doble resorte funciona todavía bastante bien. En la parte delantera contamos con horquillas telescópicas convencionales, no son invertidas, pero muy importantes, amigos, trae los cubrepolvos. Digo, yo sé que es tema también como del estilo, pero los cubrepolvos sí sirven, amigos, sí sirven bastante, porque el tema de que las barras se llegan a rayar cuando les entra basurita y eso, la verdad es que también eso da un extra. En el frenado delantero contamos con un disco de 300 milímetros, un disco pues, bastante amplio para la moto, obviamente mordido por un caliper Vibre por dos pistones. Y en la parte trasera también contamos con el famoso Vibre, mordido por un solo pistón y un disco de 270 milímetros. Bastante bueno para la moto, la verdad es que estos discos de 270 y 300 milímetros se siente bastante bien el freno. Pues es algo pesada, sí es algo pesada. Declara la ficha técnica que son 181 kilos en orden de marcha. Eso aproximadamente viene siendo una Dominar 400 y viene siendo una 07, amigos. Entonces, sí es una moto pesada, la verdad es que sí se siente muy fierruda la moto. Para bien o para mal, se siente muy fierruda. No se siente tanto plasticoso, eso es algo bueno, porque como las marcas chinas tienen mucho plasticoso, este tiene más metaloso, pero las marcas un poquito más premium no tienen tanto metal, tienen aleaciones de metal diferentes para que no pese tanto. Este es un metal. Esa parte está chida, ¿no? Son 181 kilos, pues más o menos para que se den cuenta, ¿no? Ya les dije dos comparaciones, Dominar 400 y MT-07. El tanque es de 15 litros, es un tanque pues bastante grande. La verdad es que 15 litros está chido, ¿no? Digo, para que se den cuenta, las Z900 son 18.5. Una Monster, un 821 también tiene como 18.5, 19, o sea, este tanque está grande, sí guarda bastante gasolina. Y la altura del asiento, 800 milímetros, declara en la ficha técnica, la verdad es que está bastante chaparrita. Yo mido 1.69 y pues con botas igual 1.72, pero amigos, la verdad es que yo alcanzo a tocar bastante bien, 800 milímetros. La postura, pues como pueden ver, es una postura pues bastante relajada. No tienes la espalda, pues yo diría que la espalda va así como a 90 grados, prácticamente vas como a 90 grados, vas bastante bien, no vas inclinado hacia adelante, las estriberas, bueno, mejor dicho, los posapiés no están muy atrás en posición deportiva, están muy adelantados como tipo chopper, están como pues, muy céntricos, la neta. Entonces, esta moto para un principiante, está increíble. Y puede que también para una persona que no sea principiante, una moto de diario también va a ser padre. Aparte, son 350 centímetros cúbicos, inyección, eso está muy chido porque no gasta tanta gasolina, amigos. Pero bueno, vayamos a la prueba de manejo. Y pues listo, amigos, ya contamos aquí con la poderosa Hunter 350. Estoy como con muchas expectativas porque yo he visto con mi amiga cómo va con esta moto y pues sí le da bien rudo. Le da bien rudo, la neta, ¿eh? Vamos a ver qué tal se siente. ¡Ay, me gusta! Se siente muy aplomada, la neta, sí. O sea, este tema de metales que les dije, que se siente muy metalosa, sí, se siente aplomada. Vamos a probar aquí las subiditas. Vientos. Segundona, va muy bien, a 70. ¡Uf! Ok, tercera. Es que, esta caja sí, lo que les decía, amigos, la caja sí empuja, ¿eh? Se siente mucho el torquecito a la hora de hacer los cambios. Son cajas que empujan bastante. Pues 27 newtons metro para 20 caballos de fuerza. O sea, sí empuja sabrosón, ¿eh? Con razón no se quedaba atrás. Digo, o sea,
obviamente luego la 07, o luego hemos salido con la Z900, pero pues esta moto no se queda así como atrás por mucho, no. Esta moto obviamente no trae el performance de, digamos, de una 300 japonesa, ¿no? Una 03, una R3, una RC390. Es un estilo más classic, obviamente. Pero pues corre bastante bien, bastante aplomado. Los espejos, algo que me encanta de Royal, como les decía, el tema de que es mucho metal. Pues los espejos obviamente no vibran nada. La moto se siente bien, vean, no se sienten movimientos raros así de que esté moviendo, vibrando, se sienten bien para todos lados. Me gusta, me gusta. La sensación de curveo, la sensación de movilidad, se siente bien. Muy aplomada, eso sí. Creo que esto es un punto fuerte para Royal, ¿eh? O sea, son motos metalosas, muy aplomadas. Al lado de mí viene una Harley y no me puede rebasar, papito. Ay, papá, ya que pase para verlo. Eso, ¿eh? Un saludito así chido, porque somos la banda. Y pues sí, amigos, la verdad es que me gusta cómo siento los espejos bastante bien. La postura es una maravilla. Es una maravilla porque uno que está acostumbrado a traer motos diferentes, un poquito más sport y eso, pues digamos ahorita simplemente el asiento se siente suavecito. Nada que ver con la 07, nada que ver con la Z900. Todavía la Monster 821 pues todavía estaba suavecita, ¿no? La CBR 250, nah, también estaba medio feona. Pues yo creo que se podría salir a andar en moto con esta, ¿eh? O sea, se siente muy bien. No siento que vaya lento. La suspensión trasera sí siente un poco rígida, eso sí. Yo creo que es el tema que les comenté de... ¡Ay! Sí, un poquito rígida, un poquito. Tampoco está tan atascado, pero siento un poquito rígida. Y como les comentaba, pues el tema del doble amortiguador, ¿no? Tal vez un monoshock en la parte de atrás estaría más padre. Pero tal vez si le pusieran el monoshock ya no se vea tan vintage como se está viendo. La retención de la caja es muy buena. Ahorita que estoy haciendo retrocesos para hacer el frenado en las curvitas. A ver, bueno, este tipo va a entrar muy... Se tiene que abrir, se tiene que cerrar. ¿Qué hago? Paso. Sí, pasé. Ok. No vamos a poder probar unas curvas como tal cerradas. Pero las poquitas curvas que se han tomado aquí se sienten bien estables. Este brother va con todo. ¡Ay, joles! Pasó en medio de los dos. Pero ven, luego retomó. O sea, de segunda, luego a quinta. Rapidito, sabroso. Tiene buen empuje. Eso me gusta, la verdad. Me siento muy cómodo en esta moto, amigos. Es una sensación. Miren, ven, ¿no? Es que sí va bien padre. Sí me gusta, sí va rápido. Va muy bien, ¿eh? Y tiene un estilo clásico. No, pues yo creo que no necesitas... No necesitas grandes máquinas. Obviamente sabemos que no necesitas grandes máquinas para salir y poder ir como loquito. Pero se siente bien. Me gusta. La suspensión delantera bastante buena. Quiero tocar ahorita bien. Qué bien que estamos aquí en la bajadita. El tema de los frenos. Tanto el delantero como el trasero se sienten bien. Y eso que la moto es pesada. El trasero, ya saben que siempre me queda de ver. En este caso no, este trasero sí se siente rico. Y el delantero, rara vez he criticado un freno delantero de moto. Este no, este también se siente bien. Pero el trasero sí, casi siempre el trasero como que falla, porque son discos muy pequeños. En este caso está muy equilibrado. Tenemos, les comenté, 270 milímetros atrás, 300 milímetros adelante. Bastante bien. ¿Cuál sería el top speed de esto? A ver, lo intentamos. Vamos a intentarle. Obviamente vamos de subida. Vamos a 120 kilómetros. Bueno, no vamos a 120, vamos a llegar a 120 kilómetros. Yo creo que 100 ya está bien, ¿no? Vamos a 110. Ah, otra cosa, el tablero. A pesar de que es un tablero, vamos a decir que es una especie de híbrido entre análogo y digital. Me gusta, ¿eh? Obviamente tiene el estilo clásico de la Royal. Aparte, creo que estas motos son muy customizables. Es algo que también está padre mencionar, que puedes como customizar muy fácilmente la moto, ponerle varias cosillas. Está padre, la neta, ¿eh? Bueno, pues no llegamos a 120, amigos, porque vamos aquí a dar la vuelta. Pero probablemente de bajada, si llegamos a 120, si llegamos, ya. Llegamos a 120, amigos. Vamos a dejar que ese es como un top speed medio decente, porque también recordamos que vamos de bajada. Entonces, mucha gente le quita mérito a las bajadas, ¿no? No vamos a hacer el Superman ni nada de eso, amigos. Freno trasero, bastante bien. Retención de caja, vamos a cuarta. Bien. Movilidad buena. Tercera, retención de caja. Frenado contra arriba, ahí está. Boom. Segunda, muy bien. Sabroso. Y el motor no se escucha intrusivo, no se oye feo. Me gusta ese. El sonido del escape es como distintivo. Soy muy. Como, ¿qué será? Qué bonito. Ah, también traía BS, creo, ¿verdad? A ver.
Ah, tiene ABS, no lo mencioné, amigos, qué rico. Y no es tan intrusivo, ¿eh? Súper bien el ABS trasero, amigos. Pues espero que les haya gustado mis impresiones de la Royal, amigos. Si tienen otras motos que nos puedan prestar para probarlas, ahí déjenlas, ¿eh? Ahí déjenlas en los comentarios. Oye, Roy, ¿sabes qué? Tengo una pinche Panigale. Una V4, ¿qué pedo? ¿Te rifas o qué? Pues jalo, pues amigos, pues jalo. Pero sí, déjenlo en los comentarios. Bueno, déjenlo en los comentarios y escríbeme también a mi Instagram personal, el de Roy-WBikers. Ahí es más fácil que los pueda ver, ¿vale, amigos? Pues les agradezco todo, pues por estar viéndonos. Dejen sus comentarios, de mi parte será todo. Soy Roy de Boneado Bikers. Rueden seguros. Bye.